hecho. Crane, qué gusto verte de nuevo. ¿Spike? Oh, coño, ¿cómo has llegado aquí? No fue fácil. Brecken te manda saludos. Escúchame, de ahora en adelante podrás encontrarme siempre aquí, ¿sí? Tengo lo mismo que tenía en los barrios bajos, así que úsalo si quieres. Sí, gracias, Spike. No hay de qué, colega. Hasta la próxima.
Da igual las veces que lo vea. Sigo sin creérmelo. Hoy ha visto la luz un informe interno del Servicio de Auxilio Internacional que, si se confirma, implica al SAI en una conspiración criminal de amplio alcance. Según el informe, en lugar de buscar una cura para el virus Harran, el SAI planeaba utilizarlo como arma y vendérselo al mejor postor. La reacción a nivel mundial a... No, pasa la parte importante. Yo era el último superviviente en cuarentena. No puedo creer que esté vivo. No sé cómo escapé con vida. Lloramos por aquellos que no sobrevivieron. Pero como el presidente dijo en su discurso de hoy, la vida es para vivirla. El ejército ha buscado supervivientes por toda la zona de cuarentena, pero no queda nadie salvo los infectados. Según el coronel Tanner, cuando el proceso de descontaminación haya terminado, la infección habrá desaparecido. Esto es obra del Ministerio. Están justificando la destrucción de la ciudad ante el resto del mundo. Crane, antes de que salgas de aquí corriendo, hemos tenido una idea para transmitir el mensaje. Íbamos a colocar explosivos en un edificio y a detonarlos formando un dibujo, algo que los zombies jamás podrían hacer. Nuestro corredor, Michael, está en el edificio correcto, pero no puede llegar a los pisos superiores. Hay demasiados mordedores. Odio admitirlo, pero ninguno de nosotros es lo bastante fuerte para hacer el trabajo. Tenemos que hacer algo de una puta vez, o tú, yo, Jade y los demás volaremos en mil pedazos. Dile a Michael que iré a ayudarle. Mientras, ¿te pondrás en contacto con Jade y la convencerás para que se reúna conmigo? Te doy mi palabra.